Buenas noches, queridos hermanos y hermanas presentes, y los que a través de los medios de comunicación están siguiendo esta celebración. La alegría de un Cristo vivo y resucitado se experimenta esta noche en la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Dios ha caminado cerca de nosotros y nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El regalo más grande que Dios nos otorga es poder devolver en ofrendas todo lo que Él mismo nos ha dado, a pesar de nuestras limitaciones humanas. Dios nos regaló este templo hace ya 26 años y hoy queremos devolverlo a Él en mejores condiciones y con recta intención de que sea un lugar de adorarlo a Él en espíritu y en verdad, y donde podamos encontrarnos como comunidad de hermanos que se alimentan de la misma mesa. Encabezados hoy por nuestro pastor, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, y nuestro párroco, Reverendo Padre Francisco Benito Alvarado, iniciamos hoy el novenario de nuestras fiestas patronales, dedicadas y centradas en la visitación de la Virgen a su prima Isabel, donde se pone de manifiesto el acto extraordinario de fe de nuestra Madre María, y lo hacemos con un acontecimiento palpable, palpable de comunidad: la dedicación del templo parroquial y consagración de un nuevo altar, razones que nos mueven a acompañar a María en su visita y decir: proclama mi alma la grandeza del Señor. Durante 9 días estaremos celebrando nuestra fe con los sacramentos divinos, y también estaremos rescatando y promoviendo los sanos valores culturales de nuestro ser como pueblo. Les invitamos, pues, a ponerse de pie y cantando recibir a quien preside, en nombre de Cristo, nuestra fiesta. Esa mujer que Dios había elegido para que el Hijo residiera en ella, quiso comunicar lo sucedido a recibir Isabel, la prima de ella. Eso que precedió al primer siglo sigue ocurriendo hoy en esta tierra, porque María sigue su camino. Va visitando siempre a su iglesia. Ella que por la gracia está en el cielo. En el va cielo. Acompañando al Hijo en su iglesia. Por su esperanza concibió en su seno. Y por su fe cumplióse la promesa. Dicen que la mujer favorecida vino a peregrinar en los hogares. Hay una paz que crece a escondidas, los corazones sienten a su madre. Dicen que la mujer está presente, pues donde está Jesús, ahí está ella. Su corazón materno más se siente. Dicen que la mujer está en la tierra. Dicen que la mujer está presente. Dicen que la mujer está en la tierra. Dicen que la mujer está presente. Dicen que la mujer está en la tierra. Y con tu espíritu. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas.
Buenas noches. Con gran alegría nos congregamos aquí para iniciar estas fiestas patronales. Y tenemos un acto especial iniciando las fiestas patronales. Es que no hay constancia de que esta iglesia fuera dedicada y no hay problema de que 26 años después y ahora remozada se dedique como signo de que todo lo tenemos para Dios y todo se lo dedicamos a Él. Además, tendremos la consagración de este altar nuevo. El altar es nuevo. El templo ya tiene 26 años, pero todos se lo dedicamos a Él. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a este grupo de sacerdotes, amigos del Padre Benito, compañero de grupo, hermano, que viven una espiritualidad, la espiritualidad del movimiento mariano de Schoenstatt. Están en una jornada de formación y han querido acompañar al Padre Benito y a toda la comunidad parroquial en este acto significativo. Por eso damos gracias a Dios. Nos disponemos, queridos hermanos, al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, supliquémosle que bendiga esta agua. Que bendiga esta agua, criatura suya, con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo de nuestro bautismo, y con la cual se purificarán los muros y el nuevo altar. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que, dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su iglesia. Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo, su cabeza, y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros tuyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que, rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia, sea señal del bautismo por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser templos de tu Espíritu,
Concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios, llegar a la celestial Jerusalén por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor. Padre de misericordia, esté presente en esta casa de oración y con la gracia del Espíritu Santo purifique a quienes somos templo vivo para su gloria. Amén. Amén. Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor, enviado por el Padre y que nos da el Espíritu Santo. Cantamos el Gloria. Yeah.
Derrama tu gracia sobre este lugar y socorre a cuantos en él te invocan, y que el poder de tu palabra y de los sacramentos fortalezcan aquí el corazón de todos los fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra. ¿Cuánta santa admiración causa en nosotros el escudriñar en la palabra de Dios como los antiguos seguidores del Dios único y verdadero escuchaban con atención y veneraban a Dios en su palabra? Así también nosotros deberíamos esmerarnos en comprender todo su sentido y ponerlo en práctica. Escuchemos atentamente. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua. Desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero estaba llorando al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron: Anden ustedes, coman buenas tajadas, beban vino dulce
y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia. El meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La iglesia es la nueva Jerusalén, la esposa de Cristo, y nosotros, sus hijos, estamos llamados a hacerla brillar, no solo físicamente, sino también con nuestras buenas obras. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel del Señor me habló diciendo: mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente
tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al poniente, tres puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. En el fragmento que escucharemos a continuación, Jesús muestra su celo pastoral por las cosas de su Padre, incluido el templo físico, así como el templo espiritual que somos cada uno de nosotros, sus hijos, que hacemos su voluntad. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Acomódense. Lo apagaron todo. Vamos a ver, sí. Si me dejan el micrófono mío, tranquilo. Yo funciono bien, el que está controlando eso, que no me apague el micrófono. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos
En esta celebración, como hemos dicho, iniciando las fiestas patronales, pero además una celebración especial de la dedicación y consagración, la dedicación de este templo y la consagración del altar. Toda la celebración es un mensaje único, es una catequesis sobre la Iglesia, eso que somos nosotros, que formamos la Iglesia, esa Iglesia cimentada sobre los apóstoles, como hemos escuchado en las lecturas. Quisiera simplemente profundizar sobre lo que es la presencia de Dios. Presencia de Dios. Cuando nosotros vemos en una ciudad, cualquiera que sea, vemos un templo, inmediatamente pensamos en Dios. ¿Sí o no? ¿Eh? Pensamos en Dios. Porque un templo en una ciudad, en donde quiera que sea, es signo de la presencia de Dios. Signo de la presencia de Dios. Seguro que podríamos pensar, y es que hasta hoy, después de 26 años, no ha estado presente Dios en este templo. Claro que sí, simplemente estamos actualizando, resarciendo un hecho, un símbolo que tal vez se hizo, pero no hay constancia de que se hiciera, y nosotros queremos expresar este símbolo de la presencia de Dios en este templo y con este altar nuevo que vamos a consagrar. Presencia, la palabra es presencia. En el templo está Dios presente. En estos muros, en esta estructura, queremos la presencia de Dios. Presencia que va a tener, a reflejarse en tres realidades, la presencia de Dios. Primero, en su palabra. El templo es para la predicación de la palabra de Dios. En cada celebración se proclama la palabra. Se proclama la palabra. Presencia de Dios en su palabra. Ahí tenemos ese gran signo. Y ahí tenemos esa gran presencia de Dios. Su palabra que se proclama cada día en este templo. Segundo, la presencia en los sacramentos. En este templo se celebran los sacramentos, se celebra la fe por medio de los ritos sacramentales, los sacramentos. Cada sacramento nos lleva a vivir esa presencia de Dios que nos anima y que nos santifica. Los sacramentos son los medios por los cuales Dios santifica la Iglesia. Dios santifica a cada uno de nosotros. Empezando por la puerta de entrada, que es el bautismo. Presencia de Dios por medio
de los sacramentos. Si me dijeran que en un lugar o que en una parroquia no se celebra los sacramentos, entonces eso es motivo para cerrar esa parroquia. Motivo para cerrar esa parroquia. Porque en una iglesia, en una comunidad, se celebra, se debe celebrar todos los días los sacramentos, que son signo visible de esa presencia de Dios. Y en tercer lugar, la presencia en la comunidad. Presencia de Dios en la comunidad. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Así que cada vez que se reúnen dos o más, un pueblo como este, en nombre de Jesús, en esa comunidad, eso se llama comunidad, ahí está presente el Señor. Así que son tres formas de presencia de Dios en un templo. Tres formas. La palabra que se proclama, los sacramentos que se celebran, que son, es la celebración de la fe, y la comunidad celebrante, la comunidad que se reúne y que ora. Tres presencias que nosotros debemos apreciar y que debemos impulsar. Debemos impulsar. Como comunidad creyente, nosotros tenemos que impulsar y valorar la presencia de Dios en su palabra, en los sacramentos y en la comunidad. Esa comunidad que somos nosotros, la iglesia viva, la iglesia fundada por Jesucristo sobre la base de los apóstoles. Por eso damos muchas gracias a Dios y que esto lo celebramos ahora por este rito de dedicación del templo y de consagración del altar. Ave María Purísima. De pie vamos a hacer nuestra profesión de fe. Vamos a rezar el credo apostólico, el credo corto, como suele llamársele. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. De pie seguimos y oramos al Señor. Queridos hermanos, oramos a Dios Padre Todopoderoso, quien de los corazones de los fieles ha hecho para sí templos espirituales, y juntemos nuestras voces con la súplica fraterna de los santos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, rueguen por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros.
Juan 23. Ruega por nosotros. San Pablo VI. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal. Pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que consagres esta iglesia. Te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Te pedimos, Señor, que por la intercesión de la Santa Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras súplicas para que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre, sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano, reunido en la unidad, te adore con espíritu y verdad, y se construya en el amor por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh Dios,
santificador y guía de tu iglesia, celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre con rito solemne esta casa de oración, en la cual te honra con amor, se instruye en tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la iglesia y a la que Cristo santificó con su sangre para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como virgen excelsa por la integridad de la fe y madre fecunda por el poder del Espíritu. Es la Iglesia Santa, la viña elegida de Dios, cuyos sarmientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto, al reino de los cielos. Es la iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te digne impregnar con santificación celeste esta iglesia y este altar, para que sea siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida eterna. Que tus fieles, reunidos junto a este altar, celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres, y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que
lleguen gozosos a la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pasamos ahora a la unción con el Santo Crisma, la unción del altar. El Señor santifique con su poder este altar y esta casa que vamos a ungir para que expresen con una señal visible el misterio de Cristo y de la Iglesia. La tierra que desecharon los arquitectos. La piedra que ves.
piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. Supera tu fama.
Suba, Señor, nuestra oración como incienso a tu presencia. Thank you.
brille en la iglesia la luz de Cristo, para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la verdad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que se dé. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa Iglesia. Amén. Acepta, Señor, las ofrendas que la Iglesia
te presenta con gozo para que tu pueblo, reunido en este lugar santo, alcance por estos sacramentos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has hecho del universo entero el templo de tu gloria, para que tu nombre resplandezca en todas partes, y quieres también que te consagremos lugares aptos para celebrar los divinos misterios. Por eso, exultantes de gozo, dedicamos a tu majestad esta casa de oración, construida con el trabajo de los hombres. Aquí se manifiesta el misterio del verdadero templo y se vislumbra la imagen de la Jerusalén celestial. Pues al cuerpo de tu Hijo, nacido de la Virgen María, lo hiciste templo consagrado a ti, en el que habitara la plenitud de la divinidad. También constituiste a la Iglesia como ciudad santa edificada sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Jesucristo la suprema piedra angular, y ha de seguir construyéndose con piedras elegidas, vivificadas por tu Espíritu, unidas por el amor, donde tú serás siempre todo para todos y brillará eternamente la luz de Cristo. Por él nosotros, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo,
tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernabé y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco que nos celebra esta celebración, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que te dedica esta iglesia. Concede propicio que sea casa de salvación y recinto de los sacramentos del cielo, donde resuene el Evangelio de la paz
y se celebre los santos misterios, para que los fieles, iluminados con la palabra de la vida y con tu gracia, peregrinen de tal modo por la tierra que merezcan llegar a la Jerusalén celeste, en la que tú, Padre misericordioso, reúnes en torno a ti a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, especialmente de nuestra parroquia, y a cuantos murieron tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz contigo, Señor. Felicidades. La paz esté. Gracias.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión, con la siguiente oración que nos legará San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Más grande.
sé que estaré en tu presencia y poder contemplarte tan cerca de mí. Como prometiste que estarías conmigo todos los días, y aquí estás, Señor. Qué hermoso es mirarte. Escucharte en mi corazón, y voy a alabarte, y adorarte, que vaya a ti. Oremos. Por medio de los sacramentos que hemos recibido, acrecienta tu verdad en nosotros, Señor, para que te adoremos sin cesar en el templo santo y nos gloriemos en tu presencia con todos los bienaventurados. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos por la participación de cada uno de ustedes en esta celebración. Podemos decir esperada celebración, después de unos meses un poquito traumático, moviéndonos de un lado a otro para poder tener las celebraciones eucarísticas, e incluso teniendo que celebrar aquí en el templo con un poquito de incomodidad, pero nos mantuvimos llevando los dos procesos de manera simultánea, trabajando en la remodelación del templo y pudiendo llevar a cabo los trabajos pastorales y celebración de los sacramentos de aquí de la parroquia. Se me acercó una madre y me dijo que una de las cosas que ella va a recordar siempre y que su hijo va a recordar siempre es que su bautizo fue con una luna azul detrás. Me pareció que es la foto más simpática que ella ha tenido. Monseñor, estamos muy agradecidos de su presencia en medio de nosotros, el gesto de acompañarnos en esta celebración, también sobre todo el apoyo que nos ha dado durante todo este proceso aquí en esta comunidad. Y quisiera aprovechar para agradecer junto a usted a los sacerdotes que me han acompañado aquí en esta parroquia, Padre Joao, que está actualmente aquí y se ha fajado con todo este tema aquí en la parroquia, y como no, el Padre Marcelino, que está también aquí con nosotros, que le tocó también iniciar todo este proceso en esta comunidad. Como decíamos, Señor, estamos iniciando nuestras fiestas patronales cargadas de un sinnúmero de actividades, de programas, de actividades culturales, religiosas, de sorpresas muy bonitas, que quisiéramos que desde hoy nosotros comencemos a aprovecharlas. Creo que hemos tenido una hermosísima celebración y que al concluir la celebración tendremos un momento hermosísimo con un concierto lírico que se estará presentando hoy en la tarima de las fiestas patronales. Así que quisiera que todo el mundo, al terminar la celebración eucarística, ya los asientos del concierto están listos, ahí al lado,
Creo que por ahí hay unos stand con asuntos de comida, o sea que nadie tiene que irse ni que porque tiene que cenar. Por ahí pueden conseguir todo eso porque todo está listo para que podamos participar durante esta noche. Queremos aprovechar esta celebración porque todo lo que nosotros tenemos aquí, hay un grupo de personas aquí en la parroquia, la mayoría ya de los que están un poquito más jóvenes de la parroquia, son los que le tocó vivir este proceso de estos 26 años. Las personas que están aquí desde el inicio, desde la fundación de la parroquia, personas que le ha tocado caminar y hacer historia en esta comunidad y vivir todas las etapas que le ha tocado vivir a la parroquia. Creo que estamos en una etapa buena y que nos faltan muchas cosas más que podemos seguir realizando en esta comunidad. Por eso quiero felicitar a la feligresía de aquí de la parroquia por su esfuerzo, por su trabajo, por su disposición, por su colaboración permanente en este proyecto, apoyando las campañas que hicimos y apoyando lógicamente también con el trabajo, con todo lo que teníamos que hacer. Dentro de los colaboradores, yo quiero destacar dos personas que se dedicaron en cuerpo y alma a este trabajo. Y la primera es, por decirlo así, la mente maestra de toda esta hermosura que tenemos aquí, quien se encargó de diseñar, de acompañar, se encargó de permanecer viniendo, incluso interrumpiendo sus horarios de trabajo porque lo hizo de manera voluntaria y gratuita, y qué bueno, porque no teníamos para pagarle, ¿eh? Pero se entregó y lo ha hecho de una forma magistral. Por eso quisiera por aquí llamar a la arquitecta Triana Pérez, no sé si está en medio de nosotros. Triana, ¿dónde estás? Muy bien. Venga, acérquese. La parroquia Nuestra Señora de la Fe agradece a la arquitecta Adriana Pérez por su dedicación y entrega en la restauración de nuestro templo, inaugurado hoy Santo Domingo, Distrito Nacional, 23 de mayo 2023. Vaya donde Monseñor para que se lo entregue allá, por favor. Eso se lo llevan directamente a Monseñor después. De la misma manera, otra persona que se encargaba de ayudarme a quitar y a poner, a romper y a desubicar, a poner aquí, a poner allá, una persona que se ha entregado en esta parroquia con todo lo que hemos realizado, él ha venido apoyando y también lo hace de manera gratuita y gracias a Dios, ¿eh? El señor Luis Florentino, que está aquí con nosotros, venga por favor. Paso donde Monseñor a hacer recibir su reconocimiento de agradecimiento por tu trabajo y tu esmero. Estas dos personas, lógicamente con el equipo de trabajo que trabaja con Luis, los muchachos que trabajan con él, y acompañado también por el equipo de trabajo mío de aquí de la parroquia, los muchachos del centro educativo, ellos coordinado por mi hermano que anda por ahí todavía, está más negrito que yo de todo el sol que ha tomado durante esos días. Quisiera que también a todo el personal del centro educativo que ha trabajado durante todo este tiempo, que se ha esforzado, le demos también un fuerte aplauso a ellos también por su trabajo. Quisiéramos también aprovechar la noche para agradecer la presencia de los representantes de la industria nacional de la aguja y la aguja que nos están acompañando hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos también. Una institución que nos apoya dentro de las que tenemos aquí en el sector. Y lógicamente los anfitriones de la noche, los responsables de la noche de hoy, que era el patronato parroquial y el consejo parroquial, que eran los que tenían la responsabilidad de preparar la celebración de toda esta noche. Quisiera, lógicamente, saludar de manera muy particular la presencia de la Compañía Lírica Nacional y su directora, la señora Andina Matos, que están aquí también, son los que se van a presentar
en un momento en la tarima junto a nosotros. Así que desde aquí pasamos allá. Y lógicamente a estos hermanos que el Señor me ha regalado en el sacerdocio, también en esta comunidad del movimiento de la Federación de Schoenstatt, la familia de Schoenstatt, que es como se le llama. Quisiera agradecerle su presencia. Esta semana se está llevando a cabo la jornada en el santuario, pero la jornada ha venido coincidiendo con nuestras fiestas patronales. Y ellos, como yo no estoy allá, vinieron hoy a acompañarme aquí. Quisiera destacar que me dé un fuerte aplauso a estos hermanos. Gracias por su presencia en medio de nosotros y por el apoyo significativo. Y cómo no, nuestro querido Rodolfo, gracias por tu participación también con nosotros esta noche. Importante que te encuentres aquí. Creo que no se me queda nada más que motivarles a que sigamos participando. El día de mañana nos acompaña un sacerdote que ya es querido por lo que él es y por quien está. Eso es bueno tener buena fama, Porque mañana viene el padre Iván Ventura, que posiblemente esté por ahí en el grupo. Él no quiere presentarse para que no lo conozcan. El padre Iván vendrá mañana a presidir la Eucaristía. Y después de la misa, si no me equivoco, mañana en la tarima tendremos nada más y nada menos que un homenaje al merengue dominicano. Así que quisiéramos que participemos con entusiasmo en la misa y en la actividad cultural. Un agradecimiento y saludo con mucho afecto a todos los que nos han seguido a través de los medios de comunicación, Televida, el canal de la familia, a través de las redes también de la parroquia, los canales también que están transmitiendo toda esta celebración. Gracias por su presencia y que Dios continúe siempre bendiciendo nuestra parroquia. Quiero decir algo más. Hemos celebrado, hemos tenido este rito de dedicación del templo. Dedicación. Antes se usaba mucho en la radio dedicarle una canción a la novia o al amigo, se le dedica una canción, ¿verdad? Se usa todavía algo, Se le dedica. ¿Qué significa dedicar? Dedicar con especialidad algo a alguien. Dedicarlo con especialidad. Eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos dedicado este templo a Dios con especialidad. Y eso significa que no puede tener otro uso que no sea el de Dios. No puede tener otro uso. Imaginémonos que lo que pudiera pasar, que haya una catástrofe y que hayan unos desalojados sin casa, y que entonces el mejor lugar para alojar esa gente es aquí. Pues ni siquiera eso, porque ya se lo hemos dedicado a Dios. Habrá cientos de lugares donde se pueda alojar a esa gente, desalojados o que tengan problemas. Habrá cientos de lugares. Este es un lugar dedicado a Dios, nada más, exclusivamente a Dios. Eso quería decirlo sobre la palabra dedicación. Se dan cuenta que no fue una bendición, una simple bendición, no. Un rito de dedicación. Lo dedicamos exclusivamente
para Dios. Segundo lugar, esperaba oír una canción, alguna canción del coro del grupo Extracto. Esperaba para, pero lo voy a hacer de todo modo, para presentarle el director y fundador del grupo Extracto, Calistre, que no había venido a esta parroquia, José Antonio Santos. Hemos publicado un volumen, un libro de canto, con todo lo de la ley, las letras, la partitura, la música, un DVD para, estamos con un proyecto de renovar la música litúrgica, renovar los cantos y descalificar todos los cantos que hayan por ahí metidos que sean protestantes. Tenemos ese plan, porque estamos cantando en la iglesia católica cantos de algunas sectas. Queremos descalificarlo, queremos sacarlo del repertorio. Aquí tenemos ese libro que tiene no sé cuántas, 180 canciones litúrgicas para la Eucaristía. Él está trabajando con nosotros y se está organizando un festival de coros parroquiales, un festival de coros parroquiales se está organizando para echar adelante esto que es tan importante para la liturgia. Gracias, padre. Buenas noches. Bueno, quizá muchos no me conocen, quizá otros sí, ¿verdad? Pero mis canciones sí la conocen. Por ejemplo, ¿quién se sabe Racimos y Trigales? Atentos a escuchar. Pero vamos a cantarlo. Atentos a escuchar. Palabras de anhelo y vida. El Evangelio nos dice que aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero hay otra. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Todas esas canciones están aquí, son escritas por un servidor y quiero invitarles para que participen al coro, que es muy bueno. Yo pensé que era bueno, pero es excelente. Y hay que darle un aplauso a Paz. Para que lo apoyen, no sé si ellos están enterados de lo que Monseñor dijo, para que lo apoyen a ellos como coro, porque vamos a hacer un festival y es que el ganador se va a ganar un premio muy bueno. E inclusive van a grabar una producción inédita de canciones para ellos. Así que apoyen su coro, que ellos se lleven ese premio y se lo traigan a ustedes, ¿ok? Así que buena noche y gracias. Vamos a firmar el acta de esta dedicación. Es un acontecimiento grande que inicia ahora, porque desde hoy todas las celebraciones que de templo que se dediquen va a quedar asentado, va a quedar en un acta, incluso las que se han dedicado antes de hoy. Esto es con efecto retroactivo. ¿Eh? Sí.
Bendición, bendición. Luego vamos a tener la bendición. Solo de pie, la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que les ha congregado hoy para la dedicación de este templo, multiplique sobre ustedes las bendiciones del cielo. Amén. Él que quiso reunir en su Hijo a todos los hijos dispersos, haga de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Para que así, felizmente purificados de toda mancha, puedan tener en ustedes a Dios como huésped y poseer con todos los santos la herencia de la eterna dicha. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado. Vayan en la paz del Señor. Escogida, tu gran humildad no tiene medida, eres el modelo de mi vocación, pues llevarte a Cristo en tu corazón. Llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús.